Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Pentágono. Marcelo. Mario. Mary. ¿Qué tal? Gonzalo. Don Mario. Francesco. Gracias al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública, que tiene la posibilidad de tomar este programa y subirlo al YouTube para que lo vean todos los muchachos en todo el orbe, como siempre lo hacen. Gracias por su sintonía. Tenemos cada vez más seguidores en El Pentágono. Gente que se une, por favor, siéntanse libres de mandarnos siempre su opinión y sus sugerencias para hacerlo. Hay un tema que ha empezado hace mucho tiempo, y que se llamaba reelección. Y de pronto el vicepresidente ha salido con un concepto muy interesante desde el punto de vista semántico y que tiene absoluta razón. No es reelección lo que va a tratar y lo que están pidiendo los movimientos sociales con Evo Morales, es repostulación. Porque si fuera reelección, estaríamos pensando que, bueno, y esta darlo por hecho y que Evo Morales se puede quedar hasta cuando quiera. El tema pasa, sin embargo, por una serie de medidas que podrían cambiar la constitución política del Estado, el tema de la justicia, de la elección de la justicia, varias cosas incluso que podrían afectar en el futuro la administración, y entre varias esas cosas estaría también el tema de la repostulación, es decir, que si bien la Constitución señala que solo dos periodos y el presidente ya tiene tres, bien, tomando en cuenta que uno es de la antigua República, del ancien régimen, como diría alguien, y el presidente ya tiene dos mandatos, este uno tercero ya no podría ser por lo menos constitucional. Pero habría la posibilidad siempre de cambiar la Constitución política del Estado, y para eso se está trabajando. Está trabajando los movimientos sociales desde ya, están trabajando en el Congreso hay gente que dice y asegura que la alternabilidad es parte de la democracia. No estoy tan seguro de ello, por si la gente quiere elegir, que elija lo que tenga que elegir, no hay problema. ¿Hay frenos en la Constitución? Sí, la Constitución es sabia, sí, cuando nos conviene. En todo caso, es un tema que empieza a calentar el ambiente, y el presidente ya lo ha anunciado. Es muy probable que hasta fin de año se determine algo. ¿Por qué a fin de año? Por varias cosas. Uno, ¿cómo viene el tema económico? Tengo la impresión que es algo delicado. En la anterior semana se cayeron las bolsas chinas, aunque sobre el fin de semana, el viernes, se recuperó bastante de la bolsa en Europa. Dos, viene por una respuesta de la Haya al planteamiento que ha hecho Chile para declararse incompetente. Y si hay una determinación de la Haya hasta fin de año que diga, no señores, nosotros somos competentes, ahí va a haber cierta gasolina o cierta energía para que Evo Morales pueda agarrarse de eso y conjuncionar economía, política externa, política interna, la falta de candidatos y mandar una repostulación. En todo caso, creo que ese es un tema que no nos estamos adelantando mucho. Creo que es un tema de candente actualidad, a no ser que mis compañeros del Pentágono se encojan de hombros y digan, no vamos a decir nada. A ver, quiero ser un poco pedante. A ver. Como el vicepresidente, que dice no es reelección, es repostulación. Pero si leemos la Constitución, ¿no? La Constitución no prohíbe las repostulaciones, prohíbe las reelecciones. Entonces, lo correcto es reelección, es decir, una campaña para que sea reelecto, no simplemente para que se postule. El artículo 168 dice... Está bien, muy pedante serás, pero lo que quiere decir eso es repostulación. La reelección es que está obligado más a que te reciba. Bueno, a la letra se podría presentar Evo sin cambiar la Constitución. Lo único que no puede ser electo. Eso no está prohibido, fíjense. El periodo del mandato de la Presidenta o del Presidente, de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de 5 años. Y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Eso prohíbe la reelección, no prohíbe la repostulación. Pero una cosa no lleva a la otra, pues. Claro, no necesariamente. ¿Por qué no? Bueno, ese puede, entonces, ¿para qué? Pueden. Muy bien, de acuerdo con ustedes, una cosa lleva a la otra. ¿Por qué hacer tanta pedantería? Que inmediatamente lo dice el vicepresidente y el coro, ¿no? De todos los seguidores, ya no hablan de reelección, hablan de repostulación. ¿Cuál es la misma análisis, cosa? Don Francesco, ¿usted cree que se quieren saltar el referéndum de no, de la absolutamente. ¿Que quieren hacer una interpretación de la Constitución? No. Estoy mostrando la pedantería de querer hablar de repostulación cuando en realidad, ¿no?
lo que se quiere es la reelección. Vía repostulación, pero... Obviamente. Bueno, pero eso es un eufemismo, Mario. Claro, totalmente. Discúlpame, pero es lo mismo. O sea, nada más es un juego retórico que el gobierno está utilizando un poco para maquillar el tema de la reelección, porque claro, reelección es un término de eternización en el poder. Ese es prácticamente el sinónimo, ¿no? Una reelección indefinida o vitalicia implica que un líder político cree que es insustituible y que puede eternizarse en el poder. Entonces, para maquillar un poco ese término tan duro, yo creo que el vicepresidente ha inventado el tema de la repostulación. Y no olvidemos que es no es la primera vez que cambian las cosas para mejorar un poco la imagen. Ha ocurrido también cuando el presidente ha querido postular al tercer mandato y ha inventado el tema de que era el segundo, ¿no? Y no era el tercero. Entonces ahí había además una manipulación legal, no solamente una manipulación de término. Y por eso yo me asusté cuando usted, Francesco, salió diciendo que, ah, no, pero la repostulación no está prohibida en la Constitución. Eso sería realmente ya pasar todos los límites, ¿no? Decir, es la Constitución no nos prohíbe, porque la repostulación no está prohibida en la Constitución. Pero el asunto de fondo, ya decía yo, es el tema, más bien, el tema de cuál es el efecto de eso. El efecto es el intento de reelección indefinida del presidente Evo Morales a título de que tiene legitimidad. Y aquí Mario plantea el tema y dice, pucha, pero si el pueblo lo quiere, lo elegiremos eternamente. Pero eso es un principio democrático, pero no es el único, pues. También hay otros principios democráticos, como la alternancia, por ejemplo, porque el poder total concentrado en una sola persona por mucho tiempo deriva, pues, en algunos vicios democráticos. Por ejemplo, ¿no?, el tema del recorte de las libertades, las decisiones arbitrarias en términos de economía, en términos de política. Es decir, existe tal concentración en esa persona, en el caudillo, en este caso el presidente Evo Morales, que se cree que se está haciendo bien las cosas, más allá de lo que se piense entre sus electores, entre sus críticos, opositores y otros sectores de la sociedad, ¿no? ¿Tú, Mario, te acuerdas cuál fue el nombre que quiso ponerle el gobierno al gasolinazo? Nivelación. Nivelación de precios. Pero lo conocemos por gasolinazo. O sea, el éxito de los eufemismos, yo creo que es muy limitado. De uno sí recuerdo con gran éxito, relocalización. Porque a los gobiernos hay ciertas palabras cuyo sesgo les disgusta. Lo curioso es que esta sea un reconocimiento, una admisión de que reelección es algo que tenga peso negativo. Eso me parece. Y que necesite de un eufemismo, más allá de las presiones semánticas. El que desde el gobierno, una alta autoridad como el vicepresidente, se crea que una palabra es mejor que otra, con un significado más atenuado, indica también un cierto temor de cómo se va a divulgar y cuál va a ser, digamos, la visión sobre la próxima reforma a la Constitución que todos esperamos tener. O sea, no me parece, digamos, desde el punto de vista simbólico, algo trivial que se quiera calificar más benignamente la reelección, y creo que así va a ser conocida, o sea, más allá de los esfuerzos. La segunda cosa es el cuándo. Diciembre es una oportunidad, yo creo, de oro. Probablemente esté el tema de la Haya. Yo creo que hay grandes chances de que en el asunto de la excepción chilena el resultado sea favorable en la Haya a Bolivia, y será un momento estelar. Está preparado para eso, está preparado también para que los primeros ecos duros de la crisis económica mundial, de la reducción de precios de materias primas, todavía no se sienta. Entonces, llevamos todavía el coletazo del gran boom de precios que hemos vivido en la última década. Me parece que todo está así seleccionado. Yo diría que una cosa sí que estratégicamente yo no me puedo responder cuando pienso qué piensan adentro los que están haciendo barra por las reelecciones. Este proceso político algún momento va a tener su decadencia. Será en 1000 o 1500 años, pero algún momento va a tener su decadencia. ¿Cómo piensan esa transición? ¿Cómo piensan esa transición? Porque, digamos, los procesos de reelección indefinida llegan a su agotamiento. Y un tema que tocó Mary, o sea, y cuando llega a su agotamiento, si no hay realmente una posibilidad del sistema político de remozarse a sí mismo, las salidas, por lo general, son dificultosas, para ponerle su nombre elegante. En el caso ecuatoriano, Correa sí se saltó el referéndum, haciendo una interpretación constitucional. Me parece aquí mucho más improbable que eso ocurra. Creo que el gobierno está yendo hacia el referéndum,
Pero, volviendo al principio de mi intervención, el uso de la palabra me ha parecido una cosa curiosa y digna de comentarse. Pero quizá el uso de la palabra tiene que ver con los resultados que han salido de los primeros sondeos, ¿verdad? Las primeras encuestas de que aparentemente muestran una gran división entre 50 y el otro 50 que está a favor y el otro 50 que está en contra, ¿no? Ahí adentro, y por eso la estrategia va a girar en otro sentido ahí, en este aspecto solamente, ¿no? Ahora bien, decía Mario al principio, la alternancia en el poder es garantía de un sistema democrático. Yo también me preguntaba eso, y en mis clases siempre intento preguntar esto, haciendo, digamos, un papel un poco de profesor. Voy a intentar hacer aterrizar una teoría aquí. Juan Linz, que no se decanta precisamente dentro de las ciencias sociales, es todo lo contrario, más bien, en un librito que se llama El quiebre de las democracias, dice: la alternancia en el poder y las coaliciones políticas no necesariamente son garantía de que es un régimen democrático o no. Lo que tiene que haber son reglas para que las otras organizaciones políticas puedan competir para luchar por el poder. Eso, con eso es más que suficiente. Y ahora, otra cosa es que se puedan elegir, o se elija a la misma persona, se elijan a las mismas autoridades, o se elijan a los mismos partidos. Ese es otro mundo. Pero si garantizas que hay posibilidad de que otras fuerzas políticas estén ahí adentro, no hay problema. Él decía, cuestiona mucho en realidad y rompe con este esquema de tiene que haber alternancia en el poder sí o sí, porque si no, esto es un totalitarismo, es una dictadura. Y yo matizaría realmente ese punto en realidad. O sea, no estoy diciendo que esté a favor de que haya eternización en el poder o que el rasgo autoritario esté aquí presente, sino si las condiciones históricas y las condiciones políticas están dadas de una forma, si tenemos una oposición que realmente, incluso hasta hay gente muy crítica que dice existe realmente oposición aquí, oposición política, entonces el otro lado tiene pues muchas cartas a su favor para poder jugar y para poder hacer ciertas cosas que, o una cancha incluso mucho más amplia, ¿no? Ahí hay otro tipo de discusión, creo yo, y que nos deberíamos cuestionar en todo caso este tema de ¿es realmente la alternancia en el poder un principio democrático? O sea, ¿forma parte de un sistema democrático? ¿O depende de la condición histórica, o depende de la sociedad en la que se intenta implementar esto? Incluso hasta de la misma forma de comportarse de la sociedad, ¿no? Porque ahí hay, otra vez, las visiones igual distintas desde la cultura política, que somos al final una sociedad conservadora y autoritaria, muy autoritaria al final, ¿no? En términos del comportamiento mismo de la sociedad, ¿no? Puede que no garantice, pero es pues uno de los elementos que contribuye a una democracia una democracia más saludable, ¿no? Yo no creo que lo sea todo la alternancia, de hecho no lo es. Pero tampoco es una garantía de democracia el hecho de que una sola persona quiera reelegirse eternamente, que quiera reelegirse de por vida, porque eso lleva a una concentración de los poderes del Estado. Los cuatro poderes del Estado influenciados o controlados por una sola persona implica que esa persona tiene ventajas frente a las otras organizaciones políticas para reproducirse en el poder, ¿no? Ahora, por otro lado, hay que dejar claramente establecido que no es al MAS pues al que se le quiere sacar del juego, sino solamente al presidente Evo Morales. El MAS tiene que tener la capacidad de generar nuevos liderazgos. ¿Cómo es posible que después de 10 años en el gobierno no tengan una propuesta de liderazgo? Es tan más o menos parecido a la oposición, porque la oposición hasta ahora no ha podido generar ninguna alternativa frente al presidente Evo Morales. Han hablado bastante de eufemismos, creo que no creo, la verdad, Francesco, luego de haber que leíste la Constitución, está prohibida la reelección, pero para llegar a la reelección tienes que repostularte previamente. Claro, antes hay un asunto previo que se llama cambio a la Constitución. Claro. Gonzalo nos va a aclarar e iluminar el tema. Hay una corriente, hubo una corriente en los años 80 y 90 que se llamaba neoliberalismo. ¿En qué estaba basada? ¿Te suena el neoliberalismo? Estaba basada en una corriente ideológica liderada sobre todo por Margaret Thatcher y el señor Ronald Reagan, para hablar solamente de dos presidentes, que estaban postulando que el Estado podía meterse muy poco y que había que dejar a las fuerzas del mercado todo, absolutamente todo. Hay una nueva corriente, y a eso me refiero porque Gonzalo puede explicarnos un poco más de esta teoría que se ha venido a llamar el neoconstitucionalismo. Es decir, que la norma
que la Constitución se va a someter a la voluntad popular y que la rigidez de una Constitución puede definitivamente estar sujeta a lo que quiera, lo que muchos llaman el soberano, y ese es el pueblo. Y si el soberano quiere eso, y Mary tiene razón también en este contexto, es decir, si el soberano quiere repostular y reelegir al presidente, puede hacerlo las veces que quiera, con una salvedad, que no se utilicen los medios del Estado, el poder que tiene el Estado para ayudar a la repostulación de alguien. Está bien dicho neoconstitucionalismo. Así se lo llama, aunque tiene un origen del que poco se quiere hablar, que es la inseminación artificial de un grupo de españoles del Centro de Estudios Políticos y Sociales, que lideraba Roberto Viciano, asesor de los presidentes Correa, Chávez, y algunos de esos abogados actuaron en la Constitución boliviana, como Rubén García Dalmó, bueno, fue algo conocido, algunos abogados españoles, que, yo digo, introdujeron algunos elementos, y uno de los que precisamente tú hablabas creo que tiene esa fuente. Ellos decían que el constitucionalismo latinoamericano más clásico había sido muy devoto en Montesquieu y que había que revitalizar a Rousseau, y por lo tanto retornar a que los poderes constituidos siempre se subordinaran al poder constituyente. De ahí tanto énfasis en el referéndum, e incluso en cosas que, por ejemplo, los ecuatorianos no aceptaron, como la elección de jueces. Yo creo, y hay escritos que permiten por lo menos inferirlo, que fueron ellos los de la idea del referéndum para de la elección de magistrados, precisamente apoyados en esta teoría. Hemos visto que no todo había sido bondades en esa teoría, sino que había traído sus pisos, como el propio Massa ha tenido que reconocer con la elección de magistrados. Hay un neoconstitucionalismo que también creo que tiene que ver con una matriz indianista, indigenista y también ecológica, y creo que se puede hablar de un fenómeno que trasciende Bolivia y por lo menos es un fenómeno andino. Bueno, permítanme ir a un corte, el primero de el Pentágono, luego de los mensajes vamos a seguir hablando. Gracias, por seguir en el Pentágono. Francesco, me has refutado durísimamente en el corte. No te refutaron. Es decir, poner argumentos como el que pone Marcelo, ¿no? Si finalmente el pueblo quiere, uno puede reelegirse 50 veces. Está bien en teoría, pero en la práctica sabemos cómo el poder puede servir para evitar la expresión libre de las libertades. Por ejemplo, la libertad de fiscalización. ¿Tú crees que si va a haber dos reelecciones más se va a saber algo de verdad sobre el fondo indígena? Este es el gran problema. Es decir, puede ser un iluminado y la teoría democrática de la alternancia de poder, creo, tiene una base en la naturaleza humana, en la condición humana. Puede ser el mejor iluminado, pero el sistema que se crea cuando uno se asenta en el poder es que encubre a sus amigos, hace que otros ocupen en función del caudillo ciertos cargos, es decir, se vuelve a endiosar a una persona. Y eso no está bien. Y no está bien no solo para el clamos ad persona, ¿no? Ahora, como tenemos un gran presidente, lo reelegiremos 10 veces. No repostularemos, lo reelegiremos. Esto buscan, finalmente. Pero entonces, ¿por qué no el presidente de la Corte Suprema? Si tenemos un buen presidente de la Corte Suprema, modificaremos la Constitución para que sea reelecto durante 5 mandados. Es decir, si hay un límite al mandato para el presidente, hay para todos. Y si no hay para el presidente, no hay para nadie. El rector de la UNSA, ya que estamos en el canal universitario, que sea reelegible durante 50 años, si la comunidad universitaria quiere, es su autonomía. Pero eso no se hace, no se hace, solo puede hacer 2 mandatos, inclusive un periodo era solo 1 mandato. Y hay una razón por eso, debe haber algo en la experiencia histórica de los pueblos, de la sociedad que hace esto. Segundo, el solo pedido de la reelección o de la repostulación muestra toda la pobreza política del MAS. Esto hay que decirlo con claridad. Si un partido en 10 años en el poder no ha sido capaz, y esto ya lo decías tú, Mary, de proponer, de criar, de educar a nuevos líderes para que puedan ocupar cargos, ha fracasado históricamente.
Si hay un proyecto de país, no un proyecto de persona, debería haber 4, 5, 6. El MNR, a pesar de todos los defectos que tuvo, tuvo caudillismo, pero tenía 3 o 4 líderes de peso, que inclusive dividieron el partido, igual siguió adelante el MNR. En este sentido, fue mucho más democrático que el MAS. Alguien que quiera levantar un poco la cabeza tiene que irse, no puede, absolutamente. ¿Y hasta cuándo va a durar eso? Digamos, la vida tiene también su ciclo. Tú decías 1500 años. Normalmente la gente vive menos, pero alguien tendrá que reemplazar en algún momento. ¿Cómo lo va a hacer? Si no se prepara una escuela, no se ven líderes. ¿O ustedes ven? Existe, Francesco. Yo diría más bien que existe, pero esos líderes, como tú mismo decías, no logran sobresalir. ¿Por qué? Porque en el momento en que empiezan a sobresalir, son excluidos, son relegados o finalmente son tratados como traidores. Fíjate con el mismo Patsy, ¿no? Patsy, cuando empezó a tener algún tipo de liderazgo departamental, ha sido sacado. Romero, ¿no? O el mismo Romero, exactamente. Porque el MAS, a diferencia de los otros partidos que ahora existen en el país, tiene escuela de líderes, tiene escuelas políticas, se hace formación política entre los jóvenes. Y seguramente Marcelo nos va a contar de eso. Ahora, usted decía, ¿qué pasa después de que una persona termina su ciclo vital finalmente? ¿Qué va a pasar cuando Evo Morales fallezca? No quiero que se malentienda, no estoy pidiendo eso. Eso va a suceder en algún momento porque a todos nos va a suceder. Resulta que si has reproducido el poder de manera vitalicia, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es el poder hereditario. Y después del poder hereditario, ¿en qué derivas? Pues derivas nomás en monarquía. Por favor, ¿no es eso acaso un retroceso histórico monumental? ¿No? De hecho, hay voces que hablan de que se está preparando políticamente a la sucesora de Evo. Y no estamos hablando aquí de líderes emergidos del partido, sino de la familia. Y el otro tema que quería aquí mencionar es que este cambio de la Constitución va a venir unido a una especie de chantaje. Porque nos van a decir, tienes una mala justicia, ¿quieres que esa justicia mejore? ¿Quieres ya no elegir magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral? Ah, entonces tienes que votar por el sí a las reformas de la Constitución. No va a haber 2, 3 preguntas en la reforma de la Constitución. Esto es grave. Va a haber una pregunta que te va a decir, ¿quieres cambiar la Constitución? Sí o no, nada más. Y en ese cambio va a estar justicia, va a estar reelección indefinida y seguramente algunas otras cosas que van a surgir en el debate próximo. Yo quisiera reducir el tema. Hablamos mucho del tema de la oposición, de la dimensión esta de quieren, es una aplanadora y quieren obtener todo el poder. Yo diría, sí, siempre hay apetito siempre por obtener más poder y mucho, con mayor razón, perdón, en una democracia de mayorías como la que estamos viviendo hoy día, ¿no? No estoy diciendo otra vez, no estoy repitiendo consignas de autores izquierdistas, ¿no? Robert Dahl habla ya de eso, de las democracias de mayorías y las democracias de consenso. Son democracias, es una democracia de mayorías la que estamos viviendo hoy en día. Claro, hay derivas y hay actitudes que intentan siempre acaparar más el poder, efectivamente. Pero ¿y qué pasa con la oposición? Ese es mi cuestionamiento más fuerte en realidad, ¿no? Que si la ciudadanía, la sociedad es crítica y entiende que la alternancia en el poder tiene que ser un factor determinante en esa sociedad, ¿qué hace la oposición para ofrecer realmente una alternativa? Y ahí la única cosa que alguna vez conversaba con Gonzalo, la única cosa que a mí me parece que la oposición ofrece es que se caiga esto, que se caiga esto, y después recién nosotros vamos a poder emerger ahí como actores. No pensar en más bien generar una alternativa distinta. Es decir, están esperando que se caiga económicamente todo, que haya realmente la crisis y que ahí sí realmente es un buen terreno para empezar a actuar, ¿no? Y eso me parece que es una mirada muy mezquina, muy corta realmente de la política misma y de la vida en realidad, por un lado. Por otro lado, es verdad, hay ahora mismo 3 escuelas de formación dentro del MAS: la Generación Evo, Columna Sur, que es básicamente más gente del Oriente, jóvenes del Oriente, y hay una última que se formó hace poquito que se llama Factor Evo, que viene desde el impulsado principalmente, desde la Cancillería.
Pero a pesar de que hay esas tres escuelas, uno diría hay formación de liderazgos, etcétera, etcétera, pero ahí, esto lo contrapongo con una columna que escribe Wilmer Machaca, uno de los jóvenes mincas, que dice, finalmente todo se reduce, incluso en estas escuelas, a dialogar respecto a dónde podemos ubicar a nuestros muchachos, laboralmente dónde los podemos poner, y luego, inmediatamente de que ya diseñen esa estrategia de laboral, después, ¿dónde vamos a terminar la reunión? O sea, es decir, ¿dónde vamos a ir a festejar al final? ¿No? No hay una visión de estrategia política, de planteamiento, de teórico o planteamiento práctico de qué es lo que podemos ofrecer en términos ideológicos, si quieren, o por lo menos prácticos, respecto a qué línea, o sea, o qué tipo de país queremos en el futuro. No hay eso. O sea, es muy duro el artículo, yo lo sé, o sea, y además critica mucho el tema de... básicamente gente, pequeños burgueses, y nosotros los indígenas, los líderes indígenas o los muchachos indígenas que queremos incluirnos, no podemos estar porque siempre hay esa relación de subordinación, incluso dentro de los mismos jóvenes indígenas, dicen, ¿no? Hay esta relación de los muchachos estos, los líderes de estas escuelas, los tratan con mucho aprecio y con mucho respeto a gente que es mayor de los líderes indígenas, pero cuando va un joven y quiere incluirse dentro de esto, los tratan como un desprecio, dicen ellos, ¿no? Se reproducen, se siguen reproduciendo en realidad ciertas prácticas de la sociedad en general, creo yo, incluso dentro de estas escuelas. Entonces, esos valores y esas variables más bien a mí me hacen pensar que es pues un terreno fértil que tiene el oficialismo ahorita para actuar tranquilamente, porque no hay una oposición y no hay adentro tampoco autocrítica, ¿no? Y no se permite esas cosas. Básicamente estamos hablando de un fenómeno que aparentemente es nuevo en nuestro país. Creo que muy pocas personas han estado 9 años en el poder. Mariscal Santa Cruz creo que es el único. Banzer estaba ahí, pero bueno, Banzer es un dictador. Pastén solo superó mucho, pero en distintos periodos. El tema pasa, tengo la impresión, por el concepto de caudillo. Tengo la impresión que, a ver, recuérdame el periodo liberal, Pando, Montes, hubo alternancia del poder, Gutiérrez Guesas, murió Guachaya, ¿no es cierto? Ahora, posteriormente el MNR, a pesar de toda la tradición caudillista, tenemos a Pastén Soro, tenemos a Hernán Siles Suazo, tenemos a Lechín, tenemos a Walter Guevara, que tres por lo menos fueron vicepresidentes, uno fue presidente, vicepresidente, pero a partir de esa circunstancia, un MNR que se reprodujo en el poder, tengo la impresión que pocas veces se encontró un hombre tan importante como Víctor Pastén Soro y una transmisión a Gonzalo Sánchez Lozada. Creo que ahora el más, no sé si está construyendo una suerte de, como has dicho, monarquía. De monarquía o y de sucesión hereditaria, no estoy seguro. No, de yo tampoco, yo pero, solo he sí, comentado sí, lo has una mencionado. Sospecha, nada más. Pero no creo, no estoy seguro que si no está Evo, no sé qué va a pasar. El canciller Choquehuanca, que es obviamente una de las más... interesantes figuras dentro de el MAS, pero no sé si es un Evo descafeinado. No es cierto. Pero más light. A ver. Es decir, Gonzalo, repite. Es un titular. Descafeinado. No dijo otra cosa, por si acaso, para que digan no aquí. No, pero a ver, lo que digo es, primero me parece que este tipo de reproducción del poder, que es, okay, tenemos una gran bandera, una gran figura, y la usaremos hasta el final, se parece mucho a lo que en minería se llama juquear a la mina. Entonces, sacarle lo más posible a la mina sin invertir en ella. Y a mí, yo por lo menos me plantearía la pregunta, ¿cómo se ve una transición cuando la mina comienza a dejar de dar lo que daba? Creo que el caudillismo es un fenómeno que obviamente trasciende al MAS, no estoy descubriendo el agua tibia al decirlo, y se parece mucho al origen rural de nuestra sociedad. Un gran señor feudal, protector de gente, que la que protege, le da bienes y recibe apoyo y sustento. Es un régimen piramidal, muy propio de sociedades agrarias de las que provenimos. El caudillismo refleja casi matemáticamente esa estructura política. Personajes de nuestra historia con ese perfil ha habido muchos, y yo creo que sería bueno reflexionar si en la historia ha sido exitoso en el largo plazo ese modo de reproducir el poder. Mi respuesta es no. Mary decía, aquí por ejemplo no se dejan surgir a personalidades que no sea el presidente, incluso dentro del propio MAS. Pero yo por ejemplo pensaba cuando Mario hacía el recuento de los movimientistas, que en el último día de 5 de agosto de 1964, Pastén Soro hizo famosamente patear a quien dejaba de ser su vicepresidente
Juan Lechino Kendo, como una enseñanza de que no debía rebelarse contra el gran poderoso, y pese a eso, esas figuras pudieron sobresalir. A mí me parece que, incluso dentro del MAS, hay figuras medianas, pero tampoco es que uno vea figuras capaces de reproducir el poder. Veo el caso de Choquehuanca, me parece descafeinado porque no lo veo con el perfil de agresividad del presidente. Y creo que esa es una condición, con todos los vicios que contiene, que puede hacer una personalidad política más exitosa o menos. Bueno, final del tema. Una cosita más. Hemos dejado pasar algo que ha dicho Mary y que creo que va a ser al centro del debate si es que va a haber un referéndum sobre la modificación de la Constitución. Yo creo lo peor que le pueda pasar a la democracia es que, como se sospecha, haya una sola pregunta: ¿está de acuerdo con las modificaciones adjuntas? No, si esa no es sospecha, Francesco. Eso lo ha dicho Nélida Cifuentes, senadora del MAS, ha dicho que no va a haber necesidad de preguntar artículo por artículo, que se va a hacer una sola pregunta en la que te digan si estás o no estás de acuerdo. ¿Globo de ensayo o posición oficial? Ella dijo ahora, que era la posición del MAS, pero claro, me imagino que todavía hay tiempo de debate. Yo creo que esa posición es más grave que la repostulación o reelección, el concepto. Es decir, que se pueda modificar mediante referéndum, esto lo hacen los dictadores. Una de las características del fascismo ha sido aprobar todo por referéndum. Una pregunta al pueblo: ¿estás de acuerdo sí o no? Otra cosa es discutir artículo por artículo, porque yo puedo estar de acuerdo con esta modificación o con la otra no. Es como hacer un referéndum donde dice: ¿estás de acuerdo con las afirmaciones siguientes? Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi abuelito, quiero a mi abuelito, quiero la reelección de Evo. Entonces, obviamente tú lo quieres a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, pero estás en bloque, ¿no? Teniendo que decir sí, sí. Eso es lo peor que le puede pasar, porque se sentaría un antecedente que cualquiera después puede cambiar cualquier artículo mezclándolo con tres o cuatro modificaciones que parecen razonables. Yo diría que ese método es anterior al fascismo. Yo recuerdo los referéndums de Luis Bonaparte en el siglo XIX, que era en el fondo el representante de los pequeños propietarios, un Evo francés que gobernaba a medio camino entre la democracia referendal y una mano dura. Yo creo que es propia de regímenes en los que hay una gran afluencia de nuevos propietarios o nuevos actores en la sociedad y que tienen una expresión política en una personalidad fuerte y, digamos, cuasi autocrática. Mi pregunta es más allá. El 2006 se ha señalado como comienzo de una nueva época boliviana. Yo no sé ver cuáles son los ejes de esa nueva época que, digamos, no se parezca al pasado. Cuando uno compara a Evo Morales con Bautista Saavedra, puede encontrar perfiles muy semejantes. O sea, yo creo que es un fenómeno más bien muy frecuente de nuestra historia, y mi pregunta sería a los masistas: ¿cómo pretenden trascender esa historia? Bien, por lo pronto ya las posiciones están planteadas, se empieza a aclarar el panorama, y aquí vamos a un corte. Bien, gracias. Aquí hay una pequeña revolución. Dice: ¿quién me eligió para sentarme acá, muchachos? ¿Alguien quiere? Votaremos. Voy, votaremos. ¿Cuál es tu propuesta? Voto por Mary, porque los demás creo que... Mary es periodista y puede agarrar. Es una democracia censitaria, es censitaria. No, estoy ocupada. Estoy aparentemente aquí monárquico y no es tan así. En todo caso, el tema de la repostulación va a pasar, como les dije hace cuando empezaba el programa, por el tema económico también. Y si bien China ha hecho temblar en la última semana a los mercados, al final de la semana también se recuperaron un poco, pero bueno, el petróleo no hay cuándo, va a pasar por el tema económico. ¿Y saben qué acaba de pasar el viernes? Acaba de recordarse 30 años de vigencia del 21060. Un decreto que marcó a fuego a la economía boliviana, a la sociedad boliviana, luego de esa malhadada gestión de la Unidad Democrática y Popular desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista democrático creo que Hernán Siles Suazo, como pocas personas, respetó los derechos humanos, a pesar de que no ayudaron para nada, pero para nada, los movimientos sociales, la oposición y tantas personas. El viernes lo escuché al vicepresidente decir
Pirulo Araníbar hacía tal, tal, Pirulo tal. Pirulo Quiroga, dijo. Quiroga, ¿no? No, o sea, él se equivocó. Quiroga, se equivocó. Me pareció un exceso. Pirulo Araníbar estuvo en el gobierno los primeros 5 meses nada más. 10 de octubre, noviembre, diciembre, enero. En enero se fue, 3 meses estuvo allá y no fue responsable más que de la desdolarización, que fue muy grave, uno de los desaciertos más graves, expresados en un antiimperialismo medio raro ahí, pero en todo caso lo marcó a fuego a Bolivia. Empezamos con el 21060, hay gente que dice, hay que agradecerle al presidente Evo Morales de que mantenga el 21060. No sé si está así, pero se mantiene un cambio único, real y flexible del dólar, y asimismo sigue siendo el sostén de la economía. Impuestos internos sigue manteniendo eso, ha habido respeto a la reforma económica y hay libre contratación. Quien me diga que no hay libre contratación no está bien informado o algo pasa. Hay libre contratación como lo dictó el 21060. A partir de esa situación, ¿cuánto puede influir la economía? Sí, bueno, vamos. Hablaremos de una diferencia fundamental, sobre todo si estamos en el umbral de una nuevo ciclo de crisis. Lo que hizo el 21060 fue achicar el Estado. Uno de los grandes problemas que tuvo el Estado antes del 21060 era el déficit fiscal. ¿Se acuerdan con las minas? Hoy en día hemos recuperado la situación pre-21060 en este rubro. Tenemos muchas empresas del Estado, se ha invertido mucho dinero en empresas que no sabemos realmente a ciencia cierta si van a responder o no a las expectativas que se tiene. Me refiero a la industrialización del gas con la urea, por ejemplo, a la posibilidad de hacer polietilenos a partir de la planta del Gran Chaco, lo del litio, es decir, las minas, inclusive la Comibol ha retomado, aunque moderadamente. Creo la experiencia histórica de la mina y del peso que tuvo el movimiento minero ha escarmentado un poco eso. Pero el aparato del Estado, no solo el aparato del gobierno central, de los gobiernos regionales, departamentales, los municipios, la crisis, el empleo, ¿por dónde va? ¿Cómo se maneja este empleo? Cuando la empresa privada ha sido totalmente destrozada. En este sentido yo veo que el 21060, uno de los principios de que motor de la economía podía ser también la empresa privada, no solo el Estado, y que el Estado tenía que reducir sus funciones a lo mínimo y atender a las necesidades básicas de la gente, se ha revertido. Y esto es muy peligroso para el futuro. Cuando no se tenga suficientes recursos, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Quién va a crear empleo? ¿Dónde vamos a relocalizar la gente? Sucede también, digamos, con los cooperativistas mineros. Es otro sector que, en general, la informalidad en este momento es fomentada, evidentemente, porque ayuda a reducir la inflación, ayuda a llenar la planilla o las estadísticas de empleo, porque bien o mal son empleos, pero en momentos de crisis estas cosas pueden explotar. Sin duda que la economía es un actor de primera línea cuando hay elecciones, ¿no? De hecho, yo diría que la década de Evo Morales, la década dorada de Evo Morales en el poder, ha tenido que ver con la estabilidad económica. Y esa estabilidad no necesariamente tiene que ver con un modelo socialista que proclama el vicepresidente Álvaro García Linera, sino más bien con el manejo moderado de la economía, siguiendo los cánones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial e incluso de la cadena más imperial de todas, la CNN, que le ha dado medalla de oro al gobierno boliviano por el buen manejo de la economía. Entonces, socialismo no es decir, el 21060 normalmente se asocia como el instrumento simbólico del neoliberalismo, ¿verdad? Y en este entendido es que el presidente y el vicepresidente han asistido a un acto, me acuerdo, en Huanuni, si no me equivoco, para quemar públicamente el decreto 21060. Pero yo creo que se necesita más que un acto simbólico para desmontar un modelo, ¿no? Evidentemente hay cosas que hacen pensar que esto no es lo mismo que antes, por ejemplo, la participación del más del 30% del Estado en la economía boliviana, que según son datos del vicepresidente es un elemento
importante. Por otro lado, las reivindicaciones de los trabajadores. Nunca antes se habían subido los sueldos de tal manera a los trabajadores, ni se les había permitido tanta estabilidad laboral. Es difícil despedir a un trabajador actualmente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no es ni el 18% de la población boliviana que está en la formalidad de la economía. Los demás se mueven en el mundo informal. Y el mundo informal es más capitalista que cualquier otro modelo, porque ahí sí hay explotación del hombre por el hombre, hay libre oferta y demanda, etcétera, etcétera. A eso hay que agregarle, por ejemplo, la alianza del presidente Evo Morales con los agroexportadores de Santa Cruz, que te habla más bien de una alianza con el sector empresarial más que con el sector laboral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando del famoso socialismo, que es la transición entre el capitalismo decadente y el comunitarismo insurgente que dice el vicepresidente, ¿no? Sino más bien estamos hablando de un capitalismo de Estado, tal vez, ¿no? Pero con un 21060 enterrado simbólicamente, pero que en los hechos todavía tiene vigencia. Me llamó la atención una frase tuya. ¿Cuál? ¿Es difícil despedir a la gente? Claro, mejor si no los despides nunca, pero ahora un empresario es más complicado, claro. No eres empleado. Ahora no, pues soy mamá. No, pero hay acción de reincorporación. Sí, sí, sí. En el sector privado. El trabajador tiene más posibilidades de ganar una contienda, un problema con su empleador que antes. Es el 18%. Claro, es el 18%, no es el 100%. Claro, la masa en realidad de la economía que se mueve, los datos dicen el 80% de la masa laboral se mueve dentro del 20%. Claro, es verdad. Exactamente. Ahora yo diría, en realidad, para mí el 21060 es como el gran enchufe que nos ha permitido integrarnos a un contexto global. Es decir, nos ha hecho ver que no somos el ombligo del mundo y que estamos conectados con una economía mucho más grande y que dependemos de otro tipo de variables macroeconómicas que hacen que podamos tener momentos de desestabilización económica y momentos de aceleración económica o de crecimiento económico, ¿no? Pero en realidad mi crítica no va por ahí. Yo creo más bien ahí ya, como dicen a Acemoglu Robinson, criticándolo a Piketty, estás equivocado, no es la economía. Es como ese asesor de Bill Clinton que dice, estúpido es la economía, dice, no, estúpido son las instituciones, le dicen, ¿no? Es como tú armas todo el diseño, esa constitución, por ejemplo, es como tú armas todo el diseño institucional, las reglas de juego, para que si entra un gobernante y quiere generar, o sea, si tienes élites gobernantes extractivistas, pero por lo menos diseña un buen diseño institucional para que no se generen solamente círculos viciosos dentro de la economía, que también se generen círculos virtuosos en algún aspecto, ¿no? Entonces, no todo es la relación ambivalente entre o extractivismo puro, o economía libre, libre del todo. No necesariamente es eso. Puede haber un intermedio ahí adentro. Pueden ser que hayan gobernantes, élites políticas que son extractivistas, pero las reglas de juego no les permiten hacer, o sea, no les permiten avanzar tanto como para destruir las minas de diamantes, digamos, como hay en algunos países de África, o agarrar y destruir todo el cerro rico de Potosí y luego quedarse impunes, ¿no? Yo creo que mucho más bien depende de cómo está armado el diseño institucional de un país, de un contexto, para poder generar procesos de postergación o procesos de desarrollo. O sea, en realidad esa es la variable que a mí me interesa más rescatar. O sea, y yo creo que realmente, sin duda, 30 años de 21060 no es poco. Decimos que sea, Mary decía, se lo ha quemado, simbólicamente sí, pero seguimos enchufados a esta gran economía mundial y de esa gran economía mundial no vamos a poder quedar desenchufados jamás. Es curioso que los patrones de la economía boliviana hayan cambiado tan poco. El 21060 se basó sobre todo en la transferencia excedente y yacimientos al tesoro. Y el vicepresidente, en esa charla que tú también escuchaste, estaba con el ministro de Trabajo y con Guillermo Dalense, la Federación de Mineros, y decía cuánto la izquierda o él habían aprendido de ese periodo. Y algunas cosas que han asumido casi sin modificarse. La obsesión antiinflacionaria, el manejo monetario de la economía, la reforma impositiva. Ciertas cosas que aprendieron, el vicepresidente lo decía casi más gráficamente. Ahí aprendimos que sin comida en los mercados, ningún gobierno subsiste. Y que fue la primera cosa que presentó Paz Estensoro al hacer desaparecer la hiperinflación.
Un signo de cuán endebles son los regímenes políticos en Bolivia y los procesos políticos en Bolivia es cuánto tienen que denostar al anterior para legitimarse ellos. Lo vimos con el liberalismo denostando al Estado Nacional Revolucionario, todo era malo, y después nos hemos desayunado que, por ejemplo, las corporaciones de desarrollo, la Corfo, de la que se habla en Chile, es una corporación que se creó más o menos en la misma época que las corporaciones de desarrollo en Bolivia, y hasta ahora es una entidad remozada que permite la creación e incubación de proyectos económicos exitosos desde el Estado, pero apoyando la economía privada. Eso lo matamos con el liberalismo. Pero creo que esas muertes en parte se dan porque la necesidad tal de legitimar un régimen político echándole basura al anterior es de tal naturaleza que nos impide distinguir la paja del grano, lo bueno que había de lo malo que había. Y es muy probable que cuando este proceso acabe, los siguientes no tengan más que recurrir, sí, a ese mismo expediente. Yo quisiera hacer más bien un ejercicio. Nosotros estamos viendo, comparando el 21060 con el actual modelo que tenemos. Yo quisiera que proyectemos un poquito hacia el futuro, cuando empiecen los problemas. Mi artículo de ayer decía, la necesidad tiene cara de régimen. La ley de incentivo para la exploración de hidrocarburos ya muestra un giro. Lo has dicho bien. Uno de las causas, digamos, tal vez lo que mantuvo la UDP, pero que fue una de las causas también del desastre del Estado, es que todos los excedentes de yacimientos iban al Estado. Y no se invertía nada. Claro, era para financiar el déficit por entonces, para mantener las empresas deficitadas. Ahora hay que reconocer, es tanto el dinero que va también a algunas inversiones, a bonos y eso. Pero el modelo es el mismo, es transferir de yacimiento al Estado y dejar que yacimientos se muera. ¿Y qué significa morirse para una empresa petrolera? No tener reservas para futuro, porque los negocios petroleros, sabemos, son a 15, 20 años. Y en este momento la necesidad tiene cara de rey. Los dogmas con el cual ha llegado al gobierno, el MAS, el 50-50, está variando. ¿Se acuerdan el 50-50? Ahora, con la ley de incentivos, se quiere hacer un fondo donde el IDH se rebaja de 12 puntos, de 32 a 20, y con eso se le devuelve a las empresas que produzcan petróleo y produzcan condensado, es decir, gas, porque el condensado no sale solo, sale con gas. Para no decir gas, para premiar el gas, premian el condensado. Esto ya es un cambio, me parece, de dogma. Lo que ayer era un dogma, hoy muestra que a yacimientos o al sector petrolero también hay que inyectarle recursos, no simplemente exprimirlos. Y estas cosas pueden pasar en otros campos de la economía, inclusive en la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria en este momento es necesaria para el modelo, si no, el modelo se basa en eso. Significa fomentar el contrabando. ¿Por qué? Porque el contrabando te ayuda a mantener la inflación baja. Eso todo lo entendemos. ¿Por qué? Porque mientras haya productos baratos, la gente no siente la sobrevaluación de la moneda para comprar cosas del exterior. A mí, ¿sabes qué? Me parece triste que la oposición sea tan mediocre, que se esté frotando las manos ahora por esta coyuntura económica complicada para el país, para decir, este es nuestro momento. O sea, no hay alternativa política, alternativa económica, sino ahora es cuando Evo finalmente se va a caer porque la economía está mal. Este es nuestro momento para llegar al poder. Esa es la mediocridad lamentable de la oposición, yo creo, en Bolivia. Bueno, pero tampoco hay muchas alternativas. Tres o cuatro nombres rondaron la cabeza de los bolivianos desde 1982. Hernán Siles, Víctor Paz, Jaime Paz, Hugo Banzer, pare de contar. Claro, Gonzalo Sánchez Lozada fue un aditamento posterior, pero esos cuatro nombres, ahora denme un nombre: Evo Morales, obviamente, pero Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, ¿qué más te digo? Los Verdes, que no me acuerdo, Vargas creo que apellidaba, ni me acuerdo. ¿Hay otros nombres? ¿Mendieta, por ahí? No hay algunas periodistas. Algo puede surgir de los gobiernos locales. Porque ahí tiene que ver con la realidad, no simplemente con la ideología. Es lo que hace falta en este momento, líderes. Tengo un acuerdo total contigo, no es el momento de tirar piedras, es el momento de dar manos, porque depende también el futuro del país,
que se tomen buenas decisiones sin que la oposición se pueda aprovechar de un momento de debilidad ideológica, ¿no? El 20 de agosto de 1971 el coronel Banzer era un anónimo total en la política boliviana. Y nadie lo eligió. Nadie lo eligió. Pero después se mantuvo vivo 30 años en la política boliviana. De 10 años. Entonces, eso se llama construcción de imagen, ¿no es cierto? Pero por eso digo, o sea, no es, a veces las decadencias preceden al nacimiento de... Ganó dos elecciones. Ganó dos elecciones Banzer en todo caso. Y de todas formas creo que se construyen los líderes poco a poco. Jaime Paz fue vicepresidente primero, un hombre luchador. Del doctor Paz y Siles no te voy a hablar. Creo que hay, ¿quién? Eduardo Rodríguez Belcé, que es un accidente en la circunstancia. Carlos Mesa se construyó durante años en los medios de comunicación. Evo Morales en el sindicalismo, muchísimo, muchísimo tiempo. Gonzalo Sánchez de Lozada, primero en el Senado, luego ministro de Planeamiento, y posteriormente con su humor y su inteligencia, indudablemente, se han construido líderes. Se han construido líderes. No aparece Fujimori. Primero diputado. No creo, sí, primero diputado. Pero Fujimori no aparece en Bolivia. ¿O sí? No sé. Ese es el contraejemplo siempre, pero es difícil encontrar. Es que si aparece similares. No lo sabríamos, pues. Porque precisamente es una sorpresa. ¿En serio, Mendieta, no te gusta? Yo voto por él. Bueno, para el Strong, depende de cuánto pone. Lo que sí me gusta a mí es el Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, que nos permite subir este programa a través de YouTube a todo el mundo. Y también me gusta agradecer a Marcelo, a Mary, a Gonzalo, a Francesco. Y felicidades por tu cumpleaños. Eso. Has debido pasar la mañana viernes. No. Ha quedado chocolate. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo domingo.